este pueblo se eduque. Yo hice aquí un anuncio, me lo informó un empleado, e inmediatamente lo dije el viernes. El sábado ese titular me dio la razón. Y yo lo escribí así, póngalo ahí para yo ponerle después la foto. Lo denuncié en mi programa, Tocando el Fondo, y ayer Salud Pública cerró la oficina principal de Denorte, San Francisco de Macorís, por contagio del COVID-19. Cinco empleados dieron positivo, se está esperando el resultado de 26, y se cerró temporalmente el sábado la empresa. Entonces, la información trascendió luego de que un empleado, pues, me llamó a mí aquí, parece que están viendo el programa ya, y el director provincial, Luis Rosario Socía, pues procedió a tomar 26 muestras y a cerrarlo. Y está diciendo después de eso que la ocupación de cama en la provincia es de un 53%, en las últimas semanas era un 18%, estamos hablando, que ha aumentado un 30 y pico de %, considerablemente. Entonces, si usted mezcla eso, que Salcedo cerrado, Cotuí y Nagua también, porque salieron sus empleados positivos, y esa oficina, que es la principal de Norte, cerrada, puede venir aquí. Y yo le dije a ustedes que estas cinco provincias, la situación que teníamos de bonanza en los horarios, porque teníamos menor frecuencia de casos que las 25 restantes provincias, las 7 que se quedaron, pues, con estos horarios más flexibles, eso iba a pasar y que era cuestión de tiempo. Hay una población desenfrenada, sin conciencia, y el gobierno toma una actitud errada, diciendo que hay que vacunar de manera obligatoria. Cuando al pueblo dominicano usted le dice que lo va a obligar, es roca izquierda, entonces no se vacuna. Por eso los centros muchas veces se ausentan. ¿Qué usted tiene que hacer? Usted lo que tiene que hacer es como gobierno incentivar. Y lejos de usted, Luis Rosario Socía, decir como director provincial que lo que hay que hacer es reducir los horarios. No se puede restringir los horarios porque eso tiene la gente harta y por eso que está tan violenta en las calles. Ustedes, los trabajadores de salud, director regional, director provincial, directores de área, directores de más y todas las demás cosas que atienden, la UGAN y las cosas, la unidad de atención primaria y demás, ustedes lo que tienen que hacer es fajarse a trabajar. Y ustedes, junto con la policía, el Ministerio Público, salir a intervenir los establecimientos todos que están promoviendo desde la clandestinidad y a la franca en la acumulación de personas sin mascarilla. Usted va a todos los negocios de San Francisco de Macorís a cualquier hora y nadie está usando mascarilla. Y los que la usan están empaquetados como esas fiestas que hemos visto que han suspendido. Y aquí se sigue de fiesta y de juerga permanente. Los negocios están llenos y no se están respetando porque ustedes no supervisan. Yo nunca lo he visto a ustedes, ningún trabajador de la salud, supervisando un banco, supervisando un supermercado, supervisando una clínica, una gallera, una fiesta. Aquí se hace eso todos los días. Yo he visto patrullas sentadas en lugares donde hay discoteca y movimiento de en bombas, donde hay movimiento de alcohol, donde se exhibe el alcohol a diestra y siniestra. Yo lo que he visto es sentado, bebiendo. Yo me he enterado incluso que hay patrullas que pagan cuartos para ir a esos lugares. Entonces, en vez de usted estar hablando de figureo, pluma de burro en los medios todos los días, hablando mierda, que nos tienen cansados con eso, usted tiene que fajarse a trabajar y dejar su zona de confort y arriesgarse, como pasó con dos directores aquí, el regional y el provincial, el doctor Garaboy Morissetti, que se lanzaron por la población en un momento de desesperación y ellos hasta se enfermaron. Y con lo que le pagó su propio gobierno fue a uno de ellos cancelándolo. Y al otro no lo cancelaron, a Morissetti, porque ella había pedido su jubilación. Porque así es que le pagan a lo que le sirve. Por eso es que yo he dicho que hay que elegir siempre más médicos que políticos, porque cuando ustedes eligen políticos para las posiciones, a la vez muchas veces son unos rastreros, no digo el caso de ellos que son amigos míos, pero se comportan como un busca peso y busca vida, y le cogen entonces con amor, vamos a darle un carnet de locutor y de vaina del sindicato, del periodista,
hablar todos los días muchísima mierda en los medios. Es trabajar, ir a la acción e ir a supervisar. Si yo fuera director provincial o regional, yo estuviera con un personal de supervisión a través de promotor y ustedes mismos como autoridad, personalmente yendo a los establecimientos y cerrándolo, porque aquí lo que hacen es que le ponen un sello y se van y al otro día está funcionando esa vaina. Esa es la desgracia de eso y por eso que estamos tan mal. Y por eso, desgraciadamente, me voy a tomar mi tececito con el permiso de ustedes, que lo cogí así aquí, ¿eh? Porque a veces me seco hablando y creo que estoy hablando con animales y creo que hablo de más. Estamos así y por eso la positividad, el Congreso, todos los lugares, empresas públicas, porque todo el mundo está amontonado. ¿Usted cree que esos bancos no tienen la misma situación con sus empleados? No, pero hay que esperar que pasó como pasó con la crisis. Que yo denuncié aquí, miren, me llamó un empleado, me dijo: Pitágoras, todos los empleados del Banreserva de la 27 están infectados con COVID. Y yo lo denuncié, me querían atacar. ¿Tú sabes qué tuvo que hacer Salud Pública? Tuvo que cerrarlo y tuvieron que cerrar los bancos después de eso. Vamos a esperar la misma vaina otra vez. Que ustedes cometan la misma burrada después de tener la experiencia con Danilo y toda la metida de pata que dio. Hagan una campaña incentivando. Hagan como hacen los clubes. Le vamos a dar una boleta gratis para tal juego a todos aquellos que vengan y se vacunen primero y pasen a la cancha. O como hizo la Asociación de Baloncesto. Usted no puede entrar a la cancha si no está vacunado. Pero no es obligarlo, es incentivarlo. Como hizo una compañía de taxi, le vamos a dar una carrera gratis a todos los clientes nuestros que se vacunen. Como hizo una compañía de agua, tienen un botellón de agua gratis. Entonces el gobierno hagan lo mismo. Y a los dominicanos les gusta la cerveza. Vayan a los centros y digan: aquí en el centro cervecero tal, le vamos a dar una cerveza gratis a todo el que se vacune. ¡Ah, que se vacuna toda la juventud! Hagan un acuerdo con León Jiménez, háganlo más rico de lo que son. Ustedes como quiera están asociados. Esas grandes compañías no pagan luz. Esas grandes compañías ustedes dan toda la energía eléctrica y les exoneran todo. Y los impuestos internos hacen arreglo con ellos para que hagan lo que les dé la gana. Pues póngalo a ganar más cuarto y ponga a los jóvenes a eso. No obligarlo, porque eso al dominicano no le gusta que le obliguen. Eso es una estupidez, una campaña de sensibilización para evitar que se siga propagando y que siga creciendo la cadena de contagio. Y agarrar a todas las figuras del deporte, del arte. ¿Y ustedes saben cuál otra idea yo les voy a dar? Y te paso ahora, Ramón, para que me permita dar esta idea. Otra idea que yo les voy a dar. Ustedes, senadores, diputados y síndicos, que metieron a ese pueblo como bueno borrego y pendejo a enfermarse de coronavirus, muchos murieron y perdieron sus familiares en su campaña. Ahora mismo, muevan a su militancia y mándenlo a votar dándole el picapollo y los 2,000 pesos que ustedes le daban para las votaciones. Hagan una inversioncita a los que vayan a los centros de votación a vacunarse, los que están inscritos en el padrón, le vamos a dar un picapollo y le vamos a dar sus 2,000, sus 1,000 pesos que ustedes lo dan cuando lo llevan y le vamos a dar su combustible. Hagan una inversión para salvar la salud de la patria. Esa es otra idea que le doy. Yo propongo soluciones efectivas, que esa es la mejor que hay. Ustedes tienen una responsabilidad con su pueblo. Háganlo. Hagan como está haciendo el senador de aquí. El senador de aquí, yo lo pongo como ejemplo, puso un puesto de vacunación en su oficina senatorial, poniéndole vacuna gratis a todo el mundo ahí. Ojalá tuviéramos más políticos así, por eso es el único aquí, por lo demás es unos rastreros, la mayoría. Que lo quieren coger todo, no se lo quieran robar todo. Vamos a hacer algo por este pueblo que lo puso ahí a ustedes para algo. Buenos pendejos, buenas noches. Buenas, Pitágoras. Sí, dímelo, Bazooka. Desde Salcedo, llamándote a informarte. Dime. Lo bonito, lo bueno que ha salido para los campos. Para que tú veas cómo están los campos. Tú sales a los campos, y porque son pocas las familias que tienen estufa y tanques de gas y no fogones de piedra en el suelo. Y tú sales a la hora de las 11, las 12 por ahí,
y ves tú los fogones con los perros acostados adentro de los fogones, en el tenis y los gatos, porque no tienen con qué comer, no hayan que comer. Pues vamos a darle, entonces, vamos a darle funda ahora con comida. La misma funda, oye, Bazuca, espérate, oye, Bazuca, vamos a hacer entonces eso, ¿a qué tú notaste eso, que hay hambre? Vamos a salir a darle las raciones de alimento. Toma tu funda, ven, vacúnate. Sí, aquí llegan las raciones. Porque aquí vamos a estar pan de noche, funda, como los ladrones, los curíos y alimento. Estos son, los otros eran come sol, estos son come callado. Los come callado las tienen escondidas y no se las dan a nadie. Estos son peores porque los otros, Bazuca, espérate, los otros por lo menos salían y daban, aunque sean fundas de pan sobao, pan de agua. Coño, pero esto ni pan dan, compadre, ni pan, ni la famosa papa, la se lo cogen todo, compadre. Salgan a dar algo al pueblo, porque ustedes lo dieron en campaña. Nos da pena esto, que votamos nosotros por un presidente que creíamos que iba a paliar todo y que iba a favorecer a los pobres. Mejor lo está hundiendo, porque cuando el PLD tenía la gente toda la comida a votar, y ahora esto no, se la quitan todas las ayuditas, la quitan a los invernales. Entonces, ¿qué gobierno es este, Dios mío? Está hablando un dirigente del partido, sin miedo. Se llama Juan Ramón Brito de Salcedo, que lo digo para el que no tiene voz. Yo soy uno de los que tiene voz para los que no tiene voz. Ahí está, gracias Juan Ramón Brito, Vietnam, la Bazuca de Salcedo. Entonces, ese era el tema que yo quería agotar en principio, ese es el principio. El otro tema es el que más me preocupa, aunque sea ese berrinche mío que salga por ahí, si es que sale, ¿verdad? Porque hay por costumbre que comentarios míos no salen o salen a la semana siguiente. Pero entonces, de todos modos, ustedes lo ven aquí, lo ven toda la mayoría de la gente que nos ve. Déjenme tomarme otro traguito, porque de verdad que he hablado mucho hoy.